No, ya tiene un baño. Porque... Si no sabes chiflar es porque te hace falta un pito. Si no naciste con él, necesitas ponerte uno en la boca. ¿No? Ya salió God of War, ¿no? No, creo que ayer vi que faltaban 2 días, por lo que estoy entendiendo tal vez. O no sé si salió hoy. Es que ahí... Ahí hay de Twitch, gameplay. Onobu 2 de Aguirre no Hard. Luchativa. Con la música, ¿no? Desde... Bueno, la del Outlast 1 no estaba fea, ¿no? Al principio. Aquí las cosas ya van en serio, güey. Ya no me gusta. Seguramente hay un easter egg. Cada 30 minutos que pinche la pantalla ahí del inicio se ve nuestro easter egg. Acá se fue. ¿Te imaginas que vaya caminando alguien por ahí? Estaría chido, ¿no? Sí. Yoshuita. No es moco de pavo. Estoy de vacaciones. ¿Cómo? Me gusta morir. Morir con castigo, simulador de vida. Pues normal, ¿no? Intensa. Ya te paso el link. ¿Viste el splash de la nueva skin de Varus? Está chida, ¿no? La splash. No, he visto cómo se ve en game. Ni ya. Ya no, por favor. Pues es que estoy con los de Balagardos. Y pues mandan cosas. Les contiene a tu jefa. Muerta. No, porque si no va a salir así toda fea. Ay. Está
La madre, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué eres así? A darle. Y el este. Ah, no, el este. ¿Por qué la habías puesto? Será prudente. ¿Será prudente? Es que hay un... ¿Qué pedo? ¿O será aquí? Hashtag. Feliz cumpleaños. ¿Vas a querer tacos al rato? Sí, no hay pedo. Lynn Pendejaman es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada, puesto que tuvo lugar en circunstancias posibles en las zonas rurales de Arizona. Eres Blake Langerman, su marido, ayudante y cámara. Grábalo todo, no sois guerreros, así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto: corriendo, escondiéndote o muriendo. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! No hay espacio suficiente para guardar nuevas grabaciones con la cámara. Puedes guardar las grabaciones que ya tengas para crear otras nuevas. Pues no tengo. Es mi primera vez, pendejo. Salud. A ver, aguanta, vamos a ver si se escucha, ¿no? Porque, pues, ¿qué tal si no se escucha y pues estamos aquí a lo pendejo? Es que le dio miedo. ¿Tú no tienes Twitch en la aplicación? ¿Vas a cargar o qué, mamada? Estoy viendo, pero no sé, no.
una. A ver. Sí, se escucha. Pues sí. Está bien, ¿no? Y pues volver al juego. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. Well, I had to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. No, I mean, I was dreaming about Jessica Gray. From when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but well, we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Hum. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Hey, Lynn, Jane Doe. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Chido, ¿no? Que pongan la T así. Eso significa que este juego es de diablo. Y pues también que pongan la primera, pues ahí el pinche diosito. Ay, pues es que son mamadas, ¿no? O sea, ni da miedo esta madre, güey. ¿Va? Ah, pues es un maestro. Un maestro, pues que trabajando. Pues nada, nada. Ay, no. Qué recuerdos. Sí. Además, este es más HD, entonces. El otro hasta daban risa a sus pendejos. ¿Y pues qué se supone? ¿Qué haga?
Lynn! Lynn! ¿Qué hago? ¿Bajo? Sí, no puedo subir. Debes grabar en video los eventos importantes. Te hicimos la recta. Dando correctamente los eventos. Si te haces hacia la izquierda o la derecha, hace como un... Esta es la visión nocturna. Ah. ¡Ay, vieja amiga! No mames. Mames, ya todo me da miedo, güey. Me estoy pulsado para mirar hacia atrás. Ay, no, güey. Ah, bueno. Eso no es una buena. Recargar. Ay, no mames. ¿Te imaginas? Yo creo que ese hubiera sido un buen momento para poner algo, ¿no? A ver, aguanta. ¿Dónde dono? Al final se muere. ¿Sí, no? ¿Tuve el chat, no? Oye, yo vengo de aquí, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Y cuando me volteé? ¿Me volteé? Si no dejas de correr por mucho tiempo, te agotarás. No, creo. Según yo corría para siempre. ¿Un pueblo? Yo no veo ni madre, la verdad. Hello? I'm lost and hurt.
Is anybody there? Please. Hey. Hey, man. Oh, shit. Oh, shit, you're... This just happened. No entro, está bien. Déjame, le cierro, le voy a cerrar. Ya me fui. Ya. Tranquilo. Hay alguien, ¿no? No se ve cómo. Ahí hay alguien, míralo. ¿Cómo le hago zoom? Ya se voy a tomar el... A la verga. A ver, aguanta. ¿Y el pinche chat? Aquí está. No va a ser tanta batería, se gasta más rápido. Pues es que si no, no puedo ver. Si no, no puedo pinches ver. Twitch. Personalizado gamer. ¿Quién? Una vaca, ¿no? Tomado 10 sigue bendición con visiones, así que tengo la certeza absoluta. Qué bien escribe, ¿no? Qué bien escribe. Está limpiando las manchas del suelo de la habitación de Dani. Cuando una música sagrada surgió de mi interior, me provocó una visión pura en la que vi a una criatura que era brillante como chispas, pero que tenía anillos de dientes sobre dientes. En su interior de allí le colgaban unas extremidades que creía que eran brazos, pero en realidad eran penes. ¿Mm? Que se alzaban con un propósito juguetón. Mientras este sol monstruoso descendía, se fornicaba a la tierra y daba a luz a horrores encorvados y gigantescos que surgían entre las llamas. El miedo se apoderó de mi interior y era tan intenso que no podía ni respirar ni moverme. Pero me vi a mí misma. ¿Misma? Pensé que era un güey. Varios años antes, cagando. Daniel con la lejía. ¿Qué es lejía? Intenté llorar, pero no podía. En ese momento me desperté. Estaba húmeda de lujuria. Haciendo con todas mis fuerzas, sentía un hombre en mi interior. Esa sensación no era diferente a la mía. Intenté confortarme con tus enseñantes. Enseñanzas. El terror es glorioso. Si no me hago hacia adelante, no puedo leer. El movimiento de 10. Pero me comporta. Vaya. Y mucho más sentir toda tu virilidad y mi interior junto a una firme oración para que el Anticristo sea estrangulado en mi útero. La más fiel de tu rebaño. Con un deseo sagrado. Lisa.
Este sí me acuerdo. Sí, muy predecible, la verdad. ¿Y por qué no esperarme el día? O sea, ahí está la casita, ahí está la camita. ¿No? Y güey, ¿tú qué harías si estuvieras en esta posición? Twitch Prime, dude. ¿Tú no has jugado el Fortnite, tío? Enfoca. Es un poema. Y ahora un poema. No mames. Su jefa. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Dónde está? No mames.
Pero la parte de la escuela fue brutal. Sí. No mames, no sé qué está pasando. ¿Tienes pilas? No mames. Pensé que era una pila. Oh, Jesus. Then you have. God wants me dead. Okay. Pila, 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 pila. Creo que si me tengo que salir. Pues sí, me gusta el peligro. Lo bueno de que está bien pendeja, ¿no? Y va bien lento. Like that. Hypnotized.
En los logros, ¿no? La iglesia es un lugar seguro, sagrado. Qué bueno. Cállense. Pedo, ¿no? ¿Qué hago aquí? Necesito una llave, puta madre. Dime, ya que llegué, puta madre. ¿Y dónde consigo la llave? Dime. Dime. ¿Será que estuve MD? A ver, si fuera una llave, ¿dónde me escondería? Sí, sí, ¿no? Sí, mira, ahí está. Ah, mira, ahí está. ¡Qué pinche casualidad que justo cuando agarro la llave! Shit!
God, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh, shit. Hey. We have to run. Hey. ¿Por qué espera que pinche animación? Déjame bien. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. ¿Dónde ves, pendeja? Me está agarrando la mano. De la verga. Oh, God. Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. I have to stop. I need to. Oh, God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? You're dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Aguanta. Quiero ver con cuál puedo grabar. ¿No me dices los controles? No. Please don't ask me. Cuidado. ¿Qué pedo con el de ahí? Justo lo que le faltaba a este juego. Joto. Oh shit, Lynn. Lo bueno es que no me rompieron mis lentes. Lynn. Jesus. Jesus God. Fuck, were they?
heretics. They called Lynn Mother. It's not just the cult. It's two sides. Christians and something else. Con las nuevas cámaras Nikon. ¿Tienes pilas? ¿Qué? ¿Qué? Peligro. Dios se pedorreó, güey. ¿Qué tenía que ver la escuela, güey? I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Jessica and Lynn. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. I never thought this couldn't get any worse. ¿Qué vas a hacer, puto? ¿Qué hago yo? ¿Qué? Págala. How the fuck do I get out of here? Hola. ¿Alguien?
que si esta pinche cámara enfocara, creo que estaría más chido, ¿no? ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la pinche la verga! ¡A la verga! Out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain when Nah pressed himself on my Anna Lee, and she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he'd put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Get you inside. Hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I should head down to Ruth's cellar. Got a bed down there. You can hide till you're fixed up. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. ¿Cómo que no puedo llevar más vendas? Dormir. ¿No hay pilas? ¿No me puedo robar nada? No confío mucho. O algo va a pasar. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. Gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Noth questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a heretic! You sinned when you denied the prophet your daughter. You send sense to deny! Please! Please just let me talk to now! No way! The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want Just let me talk to now! I can explain! God don't hear dead men.
Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Graba los momentos importantes. Como... Ese. Ay. A ver, tenemos ahí al señor Bo. Sí. Ay. Ay, no manches. My Princess Love. No más, está bien feo este juego, güey. Me recuerda a... el 1. Sería padre que te... encontraras alguna referencia al mundo, ¿no? Como enemigo. O una... un periódico. Que diga... eventos raros pasaron en... tu guerra. No manches, le arruiné la vida a este güey, literal, que se murió, ya me bugué, coger. Qué bueno que le puedes ocultar el todo, ¿no? Bueno, ese fue el primer capítulo, ¿no? Yo creo. Ese fue el prólogo. ¡Ay, no mames! ¿Qué me espantó? Esos son los dedos de la señora. ¿Qué se supone que tengo que hacer?
me puedo meter ahí, ¿sí? ¡Me abren! ¿O qué eso? Ay, no, no. Sí. Me tendré que ir para allá, por el lago. Nadar es agotador. ¿Se graba solito o...? Se graba solo. Ay, güey. ¿Te acuerdas de esto del pueblo? Sí. Estaban, ¿no? Por aquí había algo. ¿Quieren que me meta ahí? Ay. Thank you.
Pilas. ¿Por qué yo no puedo tener mi propia linterna, güey? Cuando se agacha parece que sí se agacha, ¿no? ¡Puta madre! Wings meet jaws, please. No te canses. Ese güey es inofensivo, ¿no? Me coge. ¿Quieres los taquitos? ¿Cuántos quieres? Hoy las dos por uno. Sí, todos los días. ¿Sí? Sí. Pero cuestan 12. Pinche robo. Como diría Víctor Hugo, también. Para 6. ¿Están pequeños?
Ya volvemos. Vamos a pedir tacos. Llegamos a 72 minutos. Nadie viene por ahí. Chanclas. Mis chanclas. My chanclas. Ay, mi chicle. Este Camilo jugó el Alien. Nunca lo terminamos. Bueno, sí lo acabaste. Nah. Está muy difícil. ¿Lo terminó o thank you?
Entonces, ¿cuánto quieres? 4 para 8. Es el de 4 para 8. Es el WhatsApp del de los tacos. Entonces son 60. Ay, pero tenemos que ir por refresco, porque no tengo. Ya se me metió el diablo. Me dice, ok. Pues sí, pendejo. Ok. ¿Con verdura y piña? Genial. ¿Me llamas?